Diversión y locura. Nuevamente, mis amigos, en una nueva aventura. El día de hoy voy a hacer una pesca de cacería de tilapia, mis amigos. Voy a cazar unas tilapias. Ya estoy aquí con todos los implementos, la camarita para grabarlas bien en chévere, mis amigos, para poderle mostrar lo máximo que puedo hoy día. Hoy día he venido destinadamente a grabarlas. Así no las pueda capturar, pero las quiero, aunque sea grabar. Así que pila, mis amigos, acompáñenme en esta aventura el día de hoy. Aquí estamos con mi compañera, porque hoy día hemos venido solamente los dos. Y vámonos, mis amigos, a esa hermosa pesca. Vamos. Camino a la pesca, mis amigos. Quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, mis amigos, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir los videos. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por todito el apoyo que nos están brindando día a día, mis amigos. Ya gracias a Dios somos 35 mil seguidores, mis amigos. Y vamos por más, mis amigos. Miren esta agua. Uy, está clarita el agua, mis amigos. Qué belleza. Ojalá hayan buenos resultados, mis amigos. Vamos. Vamos a subirnos por aquí, mis amigos, para ver si logramos ver algo de arriba del barranco. Vamos. Arriba. Ojalá que no estén las vacas por aquí. Me saquen a carrera. Vamos. Qué belleza. De aquí arriba se ve espectacular, mis amigos. Miren, vean. Se ve espectacular. Que si llega a ver algún par de tilapias, se las ve de aquí arriba claramente. Así que vamos a buscarlas. Espectacular, mis amigos, de aquí arriba. Tilapia todavía no veo. Lo que sí veo es damas, que yo creo que ustedes también la pueden apreciar, aunque el reflejo del sol no deja diferenciar mucho, pero si se ponen detalladamente a mirar, se ve la cantidad de damas que hay, mis amigos. Zabaletas. Hay bastantes zabaletas en toda esa parte del reflejo del sol para acá. Todo eso es zabaletas, mis amigos. Voy a ver si es que logro ver algún par de tilapias desde aquí arriba. Cosa que si las veo, ya me voto a lo seguro. Y si es que no, pues sigo a otro punto que voy directamente. Quiero ir allá. Solamente que me vine por aquí a ver si es que de pronto había algún par por aquí. Porque aquí sabe haber siempre tilapias. Pero vamos a ver si que hay o no. Miren, está seco. Una caída de aquí, llego a tierra abajo. Amigos, en toda esta dirección de aquí, el sol no deja ver, mis amigos, pero en toda esta dirección de ahí y allá hay una vieja parida como con unos 1000 hijitos y algo más. Y allá arriba, que ya lo voy a ver si es que se va a alguna cueva para cazarlo, va un viejo colorado, mis amigos. Ya lo voy a seguir a ver a dónde se mete, si es que se mete alguna cueva, cosa que para cazarlo en la cueva, mis amigos. Aquí venía toda esta carrera, venía por aquí. Ojalá que no se me pierda. Está por aquí, sí lo vi. Acá arriba va. Voy a cazarlo a ver a dónde se mete para poderlo cazar en la cueva. Porque él de seguro se va a meter a alguna cueva y va toda esta carrera, va para arriba. Voy a ir, casi me enredo en un alambre. Me enredé en un alambre ya. Todo sea por ver a dónde se mete. Tilapia no se ve, mis amigos. Y ahí por aquí se vino el viejo, hasta por aquí así lo vi. Y de ahí ya no lo vi más, mis amigos. No sé si habrá subido para allá arriba o se habrá quedado en este trayecto de aquí. Ya de regreso me voy a venir por abajo, hundiéndome, para buscar a dónde se metió. Hay una dama grandota, una zabaleta grandota. A ver, ahí, aquí está, velo, donde se metió. Ahí han estado, ahí ha sido la cueva de las viejas. No sé si ustedes lo lograron apreciar, pero ahí se metió y está bien bonito el bandido. Bien bonito, bonito está. A él, para poderlo cazar, tengo que ponérmele acá abajo para que no me vea. Y así van saliendo las viejas. Miren las viejas como están ahí. Y él se metió ahí en esa cueva de ahí. Justo ahí se metió. Está muy, muy bonito el viejito colorado. Está más de libra, libra y media más o menos. Ya está precioso. Así que ahorita me voy a pescar arriba a otro punto y de ahí
regreso a cazar este hermoso viejo colorado que ojalá lo pueda capturar, mis amigos. Síganme acompañando y gracias por seguir viendo el video hasta aquí. Así que si ya se lo vieron hasta aquí, véanselo completo, mis amigos. Vamos. Abordando el punto donde he venido expresamente a pescar. Ojalá que Dios quiera y logre capturar. Uy. Aquí están los alambres del ganado con corriente. Si es que llega a tener corriente, me hace brincar. Pero no ha de tener porque no hay ganado aquí. Cosa que voy a asomarme a ver si es que están por aquí las buenas tilapias, las que he venido a buscar el día de hoy. Pero por aquí no se las ve. Bueno, aquí toca la bajada porque por allá es prohibido el paso. Incluso aquí por donde vengo es prohibido andar, pero sin embargo me he venido por la filita del río porque no ha habido cómo bajar el barranco. Aquí hay una bajada y aquí me voy a bajar, pero hasta el momento de acá arriba no he visto ni una sola tilapia. Y cuando ahí se las ve, claro, no sé si estarán en la otra poza de más arriba. Así que sigo en la busca de ellas. Ya vamos bajando. Está medio complicada la bajada, pero ahí hay que terminar bajando. A ver. Aquí caigo al hondo, yo creo. Cargo el teléfono también. Ando amarradito. Cargo la llave de la moto, que me olvidé de dejar esto allá abajo. Pero lo importante es que vamos bien a caer al río por aquí. Voy a coger el teléfono en la mano. Por fin las moscas. Toca de caer al agua. Ay, que me encandelilló feo el sol. Pero ahí vamos, mis amigos. Ya estoy abajo, gracias a Dios. Seguimos. Voy a caer al agua para. Está hondo. Está hondo, está hondo. Ahí no alcanzaba. Parece que está seco, pero como el agua está cristalina, se ve el árbol al fondo. Ahora sí. Allá bajé, mis amigos. Ya vengo caminando por aquí, subiendo por acá para ir a buscar los puntos. Uf, me he cansado de en este pedacito. Pero seguimos. Ojalá que las haya por aquí. De captura, como la pueden apreciar, vea, una tilapia azulita bien gordita, hermosa tilapia, mis amigos. Ya tengo rato escuchando. La primera que veo ahorita y la primera que captura, mis amigos. Qué belleza.
a la perfección, de maravilla, mis amigos. Este arponcito lo he venido a probar el día de hoy, ayer también lo cargaba probando, pero no pude hacer capturas. Hoy día sí ya lo he probado, ya una hermosura, pega muy bien, tiene una fuerza espectacular con una sola liga, vea. Belleza, mis amigos. Seguimos pescando. De una libra, qué belleza, más o menos hay unas 3 libras y media, 4 libras de pescado aquí, qué belleza, tilapia del río, mis amigos, capturadas